dicho que el amarillo está maldito para los artistas. Y este color, sin embargo, es gloria bendita para los cadistas. Cada rincón, cada escalón de mi Carranza. Pues ya estamos de vuelta. Y Ramón, ¿qué me decía de Diego Tristán? No, hombre, Diego tiene unas características. Diego no es el gladiador que vaya a pelear con los defensas, no. Diego es un tío que tiene calidad, un tío que va a querer recibirla. Pero yo pienso que con la forma de juego de Javi Gracia, a Diego le viene bien, porque Javi no es de pegar pelotazo, ni de... No, no, es de combinar, de venir, de recibir, porque Mariano también lo hace muy bien eso, ¿eh? De venir a recibir, dejar de cara a la segunda línea. A la segunda línea. Y yo creo que es otro jugador, y en un momento determinado creo que pueden jugar perfectamente Mariano Tudeli y Diego. En un momento determinado, no te digo que vayan a ser los dos, que claro, es mucho riesgo jugar con dos puntas a punta, como está el fútbol ahora, y más en una segunda división que es complicada. Pero bueno, en un momento determinado vas sí, pero perdiendo, que hay muchos momentos de partida claro, lo que tiene que recurrir a dos. Diego es un hombre que aparte de ser delantero, pues la sabe tener y sabe pasar y puede ser esa función de segundo. Mucha falta, es un tío que va a sacar muchas tarjetas al rival porque mete muy bien el cuerpo, y yo pienso que puede ser un hombre importante, pero bueno. Yo siempre digo lo mismo, yo quiero darle tiempo, verlo y después podremos juzgar mejor, pero ahora mismo... Lo que sí lo digo y lo vuelvo a repetir, lo veo trabajar de una forma enorme. Está muy serio, sí. Trabajando. Claro, está delgado, está fuerte, está, parece que está en su mejor momento físico. Y está muy serio, se le ve muy centrado en lo que está haciendo, yo sé que lleva poco tiempo aquí, pero bueno... Yo creo que eso también quiere decir la madurez que ya él ha cogido en el fútbol, ¿no? Date cuenta. No, y lo que decía Canito el otro día aquí, que la experiencia de él en Italia claro. Y en Inglaterra le habrá valido para mucho. Hombre, jugar en Italia y en Inglaterra no es fácil, ¿eh, Antonio? Tanto en un lado como en otro, porque Italia, ¿sabes? Te juegan con 200 atrás, para los delanteros muy complicado. En Inglaterra hay que correr un montón. O sea, yo pienso que si ha ido cogiendo un poquito de cada cosa, yo creo que puede aquí ser. Aquí en España, cuando está en el Depor, ha hecho temporada impresionante. Pero vamos, que de todas formas luego tenemos ahí otros compañeros que no se lo van a poner fácil. No, estamos hablando de Rubiato. No, ahí hay competencia Pasa que Diego, estando normal... Hombre, vamos a ser honestos, estamos hablando de un jugador que ha estado toda la vida jugando en primera división, que ha sido internacional, que ha marcado montones de goles, por eso estamos hablando, pero no quiere decir que esto ya lo estamos poniendo nosotros en el equipo, eso será el entrenador. Y además el entrenador lo ha dicho, y se lo ha dicho a él mismo. O sea, él ha dicho que si quiere entrar mucho. Ahí hay que trabajar mucho, y ya está. Y eso es lo que está haciendo Diego. Exactamente, eso es lo que... Pues nos vamos a ir de nuevo a Benalú, en esta ocasión vamos a ir al hombre que resultó lesionado ayer por la tarde, Juanito. Ayer entrenando tuve un encontronazo con Álvaro Silva, que él me llegó por detrás y fui a desplazar con el balón y me cogió la pierna izquierda apoyada y me hizo un giro muy brusco la rodilla. La verdad es que en el momento me lastimó bastante y al principio parecía que no me dolía tanto, pero ya luego en frío me dolía bastante la rodilla, me dolía bastante al andar y la verdad es que sí. Después por la noche fui con el doctor y me sacó sangre también de la rodilla. Y me dijo que podría tener algo tocado y ya esta tarde me harán unas pruebas a ver exactamente qué es lo que tengo. Pues la verdad, me has dicho que me puedo poner lo peor, que puede haber algún ligamento roto o algo, pero que hasta que las pruebas no me las hagan que no se puede saber nada seguro. La verdad es que en ningún momento para lesionarse es bueno, está claro, pero a mí me ha cogido en un momento bastante malo y estaba muy contento, una ilusión enorme, estaban saliendo las cosas muy bien, estaba muy cómodo. Y me tengo que lesionar ahora mismo en pretemporada, que no hay nada claro todavía, y la verdad es que es un momento bastante malo. En un futuro no me veía en el primer equipo, pero en la situación que estaba ahora me sentía como uno más, ¿sabes? Que lo único que yo pensaba era día tras día, que intenté hacer lo mejor posible para que después me pudieran ir las cosas de la mejor manera posible. Y la verdad es que al principio un poco más inseguro, pero cada vez me sentía uno más y hasta estos días atrás... Yo me sentía muy cómodo como un profesional más, ¿no? Nada, el míster me ha dicho que no me preocupe, que esté tranquilo y que pase lo que pase, que nada, que poquito a poco. Pues a Juanito, aunque no sé qué será el alcance definitivamente de la lesión, no le veo tan desanimado yo.
No, hombre, lo estuvimos animando. Estuvo muy mal. Él dijo que ayer lo había pasado muy mal, pero bueno, que ya se tiene que resignar. Ya lo que está esperando él es que le confirmen lo que pueda tener. El alcance. Y a partir de ahí, pues ya sí, se preocupará más o menos. Pero claro, es que no tiene otra alternativa, ¿no? El chaval, lo que pasa es que lo que decía él, ¿no? Que se encontraba muy a gusto con la primera con la equipo, pretemporada estaba haciendo. Los del primer equipo lo habían tratado y lo habían recibido perfectamente y que se encontraba muy bien. Y fue una pena, ¿no? Una lesión siempre es mala. Pero para gente joven que comienza y que tiene una oportunidad de estar en el primer equipo, la verdad es que es bastante complicado, ¿no? Está súper ilusionado y las cosas le estaban saliendo muy bien. Bastante bien. Bastante los partidos bien. Está trabajando con una intensidad envidiable, ¿no? Y entonces puede ser un palo, si ojalá y Dios quiera y no sea nada. Por eso está complicado también el tema de la cantera, ¿no? Porque no solamente te tiene que hacer una gran labor en la cantera durante años para tener productos, sino que además tenga la suerte de relacionarse, de entrar bien en los partidos. Y que venga un entrenador y lo ponga. Que te pongan y que te salga bien y que no te lesiones. Y que no te lesiones. Si te pone a ver. Algunos hablan, ¿no? Algunos compañeros y tal critican, ¿no? De que el Cádiz haya dejado aparte a Luca y a Jesús, ¿no? Pero la verdad es que estos futbolistas han tenido su oportunidad, ¿eh? Sí, han tenido todos. No se puede decir que no ha tenido su oportunidad. Sí, pero que todos han tenido mala suerte. Te pones a ver los tres. Jesús, vamos, mala los tres con la lesión. Luca con la lesión, porque Luca salió muy bien al principio. Pero, y la lesión le ha perjudicado. El día de la lesión, Jesús estaba haciendo un buen partido, ¿eh? O sea, que igual hubiera tenido continuidad, sí, hubiera tenido más oportunidades, ¿no? Pero hay lo que sí, ahora mismo, por ejemplo, yo pienso que, claro, estamos pretemporada, pero yo veo a Juanito, a José Miguel Caballero, y lo estás viendo y no lo diferencia entre exacto, el profesional. Tú no ves que es un chaval del B. No, tú ves que es un chaval que es un jugador si no conoces, que está jugando. Si tú no lo conoces, Ramón, pregunta, ¿ese quién es? Exacto. Entonces, no, otras veces sí se ha notado cuando han estado otros. Sí, puede hacer más diferencia. Pero es que el otro día incluso el Caballero estuvo a un nivel... Por eso te digo, que el que no conozca lo que es Antonio, tú vienes a ver y tú te crees que es un jugador más de la plantilla, que es un jugador que puede jugar en el momento que crea el oportuno. Sí, no, Juanito también, por eso digo que Juanito está haciendo... Por eso te estoy diciendo que no se extrañaba nada, que tú no te dabas cuenta que era un jugador de la cantera, que estaba, no estaba nervioso, nada, tenía nada. Recorrido, movimiento... Y que ya el año pasado jugó en Guadalajara... Hizo muy bien, y no desentonó nada. Hizo muy bien en Guadalajara, Tiri, el tiempo que salió, único, todo... así que se le notó un poquito los nervios, y es lógico, pues muy joven, es Tiri en Chiclana, que falló algunos pasecitos, esto porque normal, es lógico, con 17 años... 18 acaba de cumplir. Es normal, pero claro... El estar ahí convocado con esta gente, aunque juegue poco, lo que va a aprender es muchísimo. Aparte tú lo ves entrenando y ya el tío está fuerte, le pega bien. Ahí se le nota más soltura porque no tiene los nervios que tiene en un partido y va a ser un jugador que también puede ser muy importante. Yo creo, yo lo vuelvo a decir, yo creo que ese futbolista va a dar el salto al primer equipo, pero muy pronto. El salto, hablo de jugar, ¿eh? Lo veo muy bien, de muy momento, rápido. De momento tenemos que todavía... Hombre, Raúl, pero es muy joven. Raúl, me gustó mucho, yo ya me costó el otro día, rápido y esto. Es que eso es lo que a mí me gustó el otro día, y el míster lo comentaba, ¿no? Porque yo pregunté, ¿estás más contento que antes de saber lo que te podían rendir? Y claro, lógico. Porque claro, todos también tenemos, cuando tú firmas jugador, tú tienes siempre la duda, a ver cómo será. Claro, pero es que tú ves a Brand y estuvo de escándalo, tú ves a Sifu está de escándalo, tú ves a Jaume está de escándalo, el Velasco está muy bien, Rubiato, López Silva, otro día, laterales, López Silva está el lateral derecho, ahí va a haber una pelea. Velasco estuvo fenomenal. Velasco muy bien. Rubiato, para mí, hizo el trabajo del clásico delante de los centros, pegarse con los defensas. Hombre, el gol vino por eso. Una pelea. Estaba loco por meter un gol, le pegó una Silva en la espalda. Había un mosqueo porque le dio la espalda. Y iba para adentro. No, pero. Hombre, comentamos. Para el míster va a ser complicado, pero claro, es mejor tener complicaciones porque tiene dónde elegir que por no tener dónde elegir. Yo creo que la complicación es agradable. Pues vamos a ir con otro jugador que también lo va a tener, no difícil, sino digo muy complicado porque son muchos jugadores. Y buenos todos. En ese puesto, Dani Fragoso. Bien, la verdad que muy bien, todo está saliendo, las expectativas que están saliendo pues son las esperadas, ¿no? O sea, el otro día pues el partido, la referencia que tenemos, pues nos fuimos todos con muy buenas sensaciones de jugar contra un primera de tú a tú y dominando muchas partes del juego. Y bueno, aquí en Benalú pues las instalaciones son muy, muy buenas. Con mucho cansancio, estamos haciendo mucho trabajo, mucha acumulación y bueno, ahora es lo que toca ahora. Sí, bueno, como tú dices, entre comillas, ahora lo más feo del fútbol, ¿no? Que es cuando te tienes que poner bien, ¿no? Después de estar un mes de vacaciones, he empezado otra vez a coger el ritmo de correr, de mucha acumulación de trabajo en las piernas.
Pero bueno, yo creo que todo el equipo está muy ilusionado, tanto cuerpo técnico como nosotros, como vosotros, de empezar ya la liga, que es donde, la verdad, es lo bueno. Sí, sobre todo, no nos preocupamos por la acumulación de trabajo que llevamos durante toda la semana, ¿no? Que estos días ha sido de un trabajo muy duro y la verdad que esperábamos estar mucho más cansados. Pero fue al revés, ¿no? Nosotros estábamos, parecíamos aviones y los Osasuna estaba físicamente muerto, ¿no? Sobre todo en la segunda parte se le vio que no iban, ¿no? Que no llegaban ninguna pelota, siempre iban detrás nuestra corriendo y, bueno, yo creo que eso es muy positivo, ¿no? Que eso quiere decir que el cuerpo técnico está haciendo un buen trabajo con nosotros y nos están dando una preparación física. Sí, yo creo que ha sido esa la clave, ¿no? Mantener el grupo del año pasado, el esquema, ¿no? Del año pasado, tanto como técnico como todos los jugadores que estamos, ha sido la base y, bueno, yo creo que el año pasado hicimos algo espectacular, ¿no? Que todo lo que se nos pidió lo hicimos con una nota excelente, creo yo. Y yo creo que es la base, ¿no? Para hacer un buen año en segunda. Bien, bueno, como el año pasado éramos, como decíamos muchas veces, éramos un grupo de amigos y, bueno, esto es una familia, ¿no? Estamos conviviendo y se están adaptando muy bien, ¿no? Nosotros somos un grupo muy bueno y cualquiera que venga lo vamos a coger con los brazos abiertos y como si llevasen un año con nosotros, o sea, que con esos aspectos muy muy bien. Sí, parece que lo hablamos muchas veces y parece que es hasta mentira, pero que eso es la verdad y la realidad que vosotros estáis viendo aquí también con nosotros, ¿no? El buen rollo que hay. La gran familia que somos y, como dije yo el año pasado, que somos un grupo de amigos que vamos a jugar al fútbol, que vamos a dar la cara con el compañero que tenemos al lado y yo creo que esa es la clave para hacer un buen año y dar la cara por el que está al lado nuestra. Sí, pero ahora no hay partido en sí, hay amistoso, porque hay que ganarse el puesto cada uno, ¿no? Ahí, aunque sea un rival de tercera, el año pasado estaba con nosotros en segunda B y el año pasado perdimos el trofeo con el Puerto, o sea que no hay rival. Ya lo vimos la semana pasada, ¿no? O sea, hace tres días así con el Osasuna, ¿no? Que en teoría tenía que ser equipo dominante y ganador y al final fue al revés, ¿no? O sea, con el Puerto va a pasar lo mismo. Sí, eso como todo, ¿no? Si el equipo va bien, ¿para qué va a cambiar, no? Y bueno, si entre a principio de temporada estás entre los 11, pues es mucho mejor, ¿no? Y aquí estamos trabajando cada uno, dar el máximo y como si fuese una final cada entrenamiento para que el míster se lo ponga muy difícil y después pueda elegir y estar entre los 11. Sí, no, yo, por ejemplo, yo de central me llevo muy bien con todos los centrales que hay, yo de pivote también me llevo muy bien con todo, o sea que eso no tiene nada que ver, ¿no? Ya te he dicho que aquí no vamos con maldad ninguno y nosotros cada uno da el 100% y después el que tiene la papeleta, entre comillas, digamos, es el míster, ¿no? Que tiene que elegir, pero ya te digo que con nosotros no hay ningún problema, no hay ningún roce y cada uno pues que haga lo mejor que pueda y después ya se verá. Bueno, pues ya estamos de vuelta y ahora nos vamos a centrar en el partido de mañana en el José del Cubillo, el trofeo Ciudad del Puerto, que jugará el Cádiz y el Racing Portuense a partir de las 10 de la noche. Onda Cádiz Televisión ofrecerá el partido en diferido. Ramón, un partido que... Hombre, distinto a los últimos trofeos, ¿no? Porque yo recuerdo que el año pasado, por ejemplo, estábamos los dos en segunda B. Estaba mucho más parejo, que lo perdimos por penalti. Sí. Y estas imágenes son de hace dos años, que fue cuando el Cádiz estaba en segunda división A, el Portuense estaba en segunda división B, fue la era de Baldassano. Y sí, se ganó con bastante claridad, me parece que el resultado fue 0-3. Ya, pero... este es el partido, ese ya es historia. Yo digo el trofeo este año, ¿cómo lo ves tú? ¿Hay diferencia? ¿Un equipo en segunda? ¿El otro está en tercera? A eso te iba a comentar, que la diferencia ahora es mayor. O sea, aparte que las circunstancias del Portuense no son las mismas que estaban antes. Claro. O sea, ahora mismo el Portuense ha tenido que hacer prácticamente un equipo nuevo, ha tenido muchísimos problemas económicos, y ahora mismo están haciendo un equipo para tercera, para intentar pues quedar lo mejor posible, ¿no? Yo pienso que hoy por hoy el Cádiz está... lo que hablamos antes, Cádiz tiene la ventaja... De que lleva ¿Y el entrenador qué equipo? ¿Por qué año? Equipo estará Javi Gracia en el Puerto? ¿Tú crees? Ahí no podrá poner dos equipos, sí, ahí habrá unos cambios, eso es lo que va no sé, pedir. Cuatro o cinco jugadores. Es lo que va a pedir, él va a pedirlo. Va a pedirlo y lo ha explicado luego en la entrevista. Sí, pero yo digo, ahí habrá un reglamento. Sí, ¿no? Bueno, pero que él va a intentar, porque tú sabes que los reglamentos se cumplen o no se cumplen. Él va a intentar, va a hablar con el... con el otro entrenador, la superficie de hierba artificial, la gente está muy cargada del trabajo, entonces meter ahí a un jugador 90 y tantos minutos todo el partido es muy complicado. Entonces, él lo que va a intentar es darle minuto a todos, o sea, hacer
no sé si en el descanso cambiarlo todo o no, pero más o menos, o darle unos minutos más, pero sí poder hacer varios cambios, si es posible, casi todo, para que el equipo pues trabajen y todos vayan sumando minutos, ¿no? Porque esa superficie tú sabes que carga mucho, y yo creo que al Portuense también le interesa. Yo creo que el Portuense no va a quemar a un equipo todo el partido, porque yo creo que llevan menos entrenamiento todavía que el Cádiz, ¿no? Y entonces yo creo que ni a uno ni a otro le interesa que se le lesione un jugador, que se le cargue, y pienso que es lo más correcto. Pero bueno, ya te digo, hay unas normas, y si se pueden arreglar, se arreglarán, y si no, pues se tendrá que jugar con las normas. Hay una cosa que está clara, esto es un contrato que ya está firmado con el Portuense. Sí, esto, después del traspaso de Chico al Barcelona, se llegó al acuerdo de que el Cádiz iría 2 años, fue el año pasado, y este año. Y entonces, claro, tampoco podemos, porque no es un favor, sino es un convenio, un acuerdo que se ha llegado, ¿no? Un contrato firmado, una obligación que tiene que ir. Exactamente. Y el Cádiz como tal lo tiene que cumplir. Y bueno, y ya vamos a ver. Yo no sé cómo estará, porque el otro día en San Fernando, por ejemplo, también pasó lo mismo, ¿no? Se hace un partido para ayudar al San Fernando, y de San Fernando, como comentamos, no había mucha gente. Prácticamente no, eran todas camisetas amarillas. No, había más aficionado del Cádiz. Yo espero y que era para ayudarle al San Fernando. Exacto. ¿Verdad? Yo espero que mañana la gente del puerto, sabiendo que el club necesita ingresos porque la cosa está mal, pues a ver si se vuelcan y se llena el José del Cubillo, ¿no? Yo creo que yo he tenido la suerte de jugar en el Portuense unos pocos de años, y yo me acuerdo que se llenaba antes, tú. Y a mí siempre me ha gustado el Cubillo. Exactamente, y se llenaba, y el trofeo del puerto era una maravilla. Yo he visto el trofeo del puerto. Yo he visto el Cubillo lleno. Venía Sevilla, vino de Roque. No, en la época de Roque Orsi, acuérdate. No, y cuando hacía así de Jerez, Cádiz. Claro, Jerez, Puerto Real. Jerez, Cádiz, Argentina, era un trofeo, vamos. Yo he jugado, yo no quiero ahora, no sé, pero yo habré jugado aproximadamente unos 10, 11 trofeos del puerto. Futbolista y entrenador. Date cuenta, yo jugué con el Cádiz, jugué con el Portuense 3 años, jugué con el Racing, con el Huelva, lo jugué con el Chiclana 1 año, lo jugué muchísimo con muchísimos equipos distintos de ese trofeo. O sea, muy bonito, ¿eh? Y aparte que veo, aparte es precioso. Un trofeo muy bonito. O sea, Catavino es. Ahora lo veremos. Hay una imagen. Es una pena porque. Y aparte que antes eran 4 equipos. Sí, eran 2 semifinales y luego la final, ¿no? Y aparte que lo que comentábamos, ¿no? El ambiente que rodeaba aquello era un ambiente agradable. Luego te ibas a tomar ahí la cervecita al puerto, a dar un paseíto. O sea, era, ¿cómo te puedo decir? Un poquito y además, como. Y además un gran ambiente, ¿eh? O sea, que no. Sí, que sí. Era un ambiente bonito, ¿no? Hombre, había su movida, ¿no? Cuando los Cádiz San Fernando y los Cádiz Jerez. No, pero el puerto no había tanto. Bueno, había problemas cuando era Jerez o San Fernando, sí había, pero con el Portuense y el Cádiz normalmente no había. Yo lamento mucho. No, con el Portuense no. Había mucho con Cádiz Jerez y Cádiz San Fernando entonces. Había problemilla. ¿Cómo se llamaba el entrenador este marroquí que tuvo el San Fernando? Marroquí. San Fernando. Safrani no. No me acuerdo tampoco. Yo de todas formas lamento muchísimo. Exacto, Jaco Safrani. Lamento muchísimo lo ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo que ocurrió ayer, por lo visto, que bueno, no se le ha querido dar publicidad, pero yo creo que estamos obligados a decirlo porque se trata de aficiones. Y por lo visto, pues un grupo que ya había amenazado con boicotear la visita del autobús del Cádiz y demás a el puerto hay muchos socios del Cádiz. Claro, bueno, pues habían intentado boicotear y eso, y lo boicotearon. Vamos, pero que vaya el autobús, estuvieron 20 minutos paralizando al. Los socios que quieren ser socios del Cádiz, vaya al autobús, entonces, no vaya, se van a hacer las grandes relaciones que tenemos, las aficiones, y que además nos encargamos el año pasado de fortalecerlas entre las aficiones del Racing y del Cádiz, pues no se puede ver empañada. ¿Y quién era? ¿Una peña? Era una peña nueva que, bueno, ya puso un comunicado en internet amenazándonos y lo llevaron a la peña. Pero una peña de persona veterana, digamos. Sí, que no eran de. Se entiende menos, ¿no? Porque cuando se ve de chavales jóvenes hay algunos que siempre. Pero sabe que además no se hacen socios. En este turno se hacen socios en realidad. Son gente que va. Es un poco un rollo de marketing o de publicidad, ¿no? De buen. De contacto con la provincia. Hombre, que este año que no hay 12 y bueno, pintos, hay gente que no lo entiende o gente que no lo quiere entender y le fastidia tal y cual, y después a lo mejor pues son simpatizantes o fanáticos de Real Madrid, ¿no? O del Barcelona, entonces pues no, todavía se entiende menos, ¿no? Pues nada, que no haya ningún incidente, que mañana sea un gran partido, se vea un buen ambiente y que gane el mejor. Antes de marcharnos, quiero darle el pésame al consejero del Cádiz, Enrique Hugué, por el fallecimiento de su madre.
Y nosotros nos marchamos, chicos. Muchas gracias por estar de nuevo aquí en Onda Cádiz Televisión. Y espero verte de nuevo, pronto. Bueno, pero vamos, que no sea currando aquí, no entiendo, que siga, que siga. José María, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a vosotros y un abrazo muy fuerte para Ricky. Igualmente. Ramón, nosotros volvemos ya mañana en el partido y el lunes en el programa habitual. Y a ustedes, que no se olviden, mañana en diferido ofreceremos el partido de José del Cubillo. Buenas noches. Show me.